cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Nikki Kupai. Estamos aquí de regreso con Umineko no Naku Koroni Chiru, Umineko When They Cry, en este episodio 7, capítulo 7, como quieran decirle, en el cual, pues, I don't know what just happened. Quiero decir, ya parece que hemos terminado lo que es la parte central del episodio 7, donde básicamente hemos podido ir descubriendo mucho más de los misterios intrincados, conociendo la historia de Kinso, conociendo la historia también de Yasu, la persona detrás del rol de Beatriz todo este tiempo. Y aparentemente ahora estamos, parece que Will aparentemente ya le ha dado finalización, por supuesto, a todo lo de la ilusión de la bruja. Parecía, pero de repente nos hemos introducido en esta fiesta del té en la cual no parece ser el caso. Parece que nuestra querida Claire tiene mucho más que decir todavía. Incluso ha llamado a Angie en este prospecto. So, I don't know what's gonna happen. No sé qué es lo que va a suceder ahora. A continuación, en siguiente lugar, but I'm sure it's gonna be intense. Kiro solamente me ha advertido de que esta es la fiesta del té más larga de todos los episodios de Umineko. Así que I don't fucking mind. I'm actually enjoying it. He disfrutado mucho el episodio 7. De hecho, me han encantado los personajes de Will y Leon, así que no me importa tener un poco más de ellos, honestamente. And I feel sad at the same time. Me siento un poco triste al mismo tiempo, porque la verdad es que esto supone que en cuanto terminemos el episodio 7, ahora ya dentro de muy poco, eso quiere decir entonces que pasaremos al episodio final, el episodio 8 de Umineko, en I don't know how to feel. Ha sido un largo viaje con Umineko. Ha sido una serie, una de mis series más longevas, de hecho, de todo el canal. And even so, e incluso así, la verdad es que I love every second. He adorado cada puñetero segundo que he disfrutado de Umineko. Y me sabe mal pensar como, por supuesto, si puedo traer algo más de Umineko, I'd love to. Por supuesto que me encantaría, porque he llegado a adorar esto bastante, y no puedo esperar a ver su respectivo desenlace. But let's go, continuemos con lo que era esta fiesta de té. ¡Wow! Está soplando, está floreciendo maravillosamente de nuevo este año. Debe de ser un dolor encargarse de todas estas. Bastante fácil para nosotros, aún así, solo mirándolas. Estoy de acuerdo. Tenemos que agradecer a la gente que se encargó de ellas por nosotros. Pero le falta un poco en gracia. Prefiero la manera en la que solía ser antes de que Nisan decidiera encargarse con ellas. Las viejas tenían su encanto, ¿no es así? Supongo que están hablando de las rosas. ¡María, para ski! ¡Me encantan las rosas! ¡Me gustarían incluso más si no tuvieran espinas! ¡Hey, Butler! Ahora recuerdo este viejo jardín. Totalmente me olvidaría sobre ello estos pasados 6 años. ¡Y demás cosas, ¿verdad? Ha pasado un largo tiempo para ti. Ambos tú y este jardín habéis cambiado tanto. A ver. ¡Ah! ¡Déjame que os presente! Este es Kanon-kun, uno de nuestros sirvientes. Esta es la primera vez que has conocido a Butler, ¿verdad? Un gusto en conocerle. Tú puedes llamarme Butler. Encantado de conocerte. Shannon está aquí también hoy. ¿Recuerdas cuando solíamos jugar juntos? ¡Oh, Shannon-chan! ¡Oh, damn boy! No me gusta cuando se pone el viento y así. ¡Oh, no! ¡You didn't say that, you little bitch! Totalmente me habría olvidado, eso realmente me toma de regreso. ¿Cómo le ha estado yendo? Ella ha florecido en una hermosa joven durante los últimos 6 años. Deberías decirle hola hacia ella más tarde. ¡Ay, Dios! Shannon es Jojo-nichan y amigo.
Sharon y Giorgio Nichan son realmente buenos amigos. ¡María! ¡María! ¡Shh! ¡Eso es un secreto! ¡Ya nos está delatando! Y podrían, señores, por favor, permítanme guiarles a la casa de huéspedes. Por supuesto, Oda. Después de disfrutar la encantadora bienvenida provenida por las rosas, los familiares siguieron a Goda en dirección a la casa de huéspedes. What's happening? ¿Hay algo más sucediendo? I knew it. El Jordi está como, God damn it, no reveles nuestro secreto. ¡Sharon no está! Aún así, no aparece directamente. 4 de octubre de 1986. Rokenjima. Un mundo sin Leon. El día de la conferencia familiar de la familia Ushiromiya. Oh my gosh, ¿nos van a mostrar tal cual ciertas cosas? La misteriosa carta que María leyó en voz alta después de la cena, justo como a ella se le había contado. El escritor de la carta proclamaba ser la bruja dorada Beatriz y desafió a la familia. Resuelve el acertijo del epitafio. De otra manera, tomaré todo. Así comenzó todo. Fue la carta que declaró el inicio del juego de Beatriz, justo como había aparecido en muchos juegos antes. ¿Había una persona desconocida aparecido para complicar el problema de la herencia? ¿Dónde estaban el oro oculto merecedor de 20 billones de yens? ¿Cuál era el propósito de esta carta? ¿Por qué Meta había sido escrita? ¿Quién demonios era esta Beatriz? Oh. Era esa red de sospecha enrevesada y paranoia la que había sido un constante en cada juego. La cena del 4 de octubre. Oh. Lo siento, pero ¿podrías llevar a los demás y regresar a la casa de huéspedes? Mis disculpas. Toma a los niños a la casa de huéspedes. Nos moveremos directo hacia la conferencia familiar. Sí. Como desee. Me alegra justamente como Natsuhi y Rosa han sido las primeras. Como los niños no tienen por qué estar pasando estas mierdas de adultos, llévenlos inmediatamente. Como, I like it somehow. Ya que te hace pensar de Rosa, a ver, Rosa tiene sus cosas, en la menor duda. Tampoco estoy diciendo que sea un personaje bueno en medidas de lo que a lo mejor alguno apreciaría, pero sí es un personaje bastante bien escrito. Y en realidad sí la quiere, pero tiene unos problemas de ira enormes la mujer y muchos problemas psicológicamente hablando a causa de todo lo que tuvo que pasar con su primer amor. Beatriz, la bruja dorada. ¿Qué carta fascinante nos has enviado? ¿Ella nos está diciendo de resolver el epitafio? ¡Yes! Ridículo. ¿What? ¡Ese oro nos pertenece! ¿Por qué incluso se lo daríamos a alguien externo? No me cabe ni la menor duda. Si pudiéramos solo encontrar ese oro, seríamos todos felices. Daremos un galente. ¡Uy! Un mosquito por aquí rondando, maldita sea. ¡Te maté! Perdón. Excuse me, maldita sea. Nadie tendría que perder nada. Vamos, chicos. Parece como que será el momento de los adultos desde aquí en adelante. ¡Lo dijo! Siendo el mismo doblador de Yotaro. ¡No mames! Dame un respiro. Suena como que las cosas van a ponerse complicadas. Un poquito. Vamos, María. Vámonos. El ritual de Beato ha comenzado. Ya empezó, María. ¡Gadget! Vale, chicos. Debería guiaros hacia la casa de huéspedes. Y ahora está Shannon, pero no está Canon. I don't know you.
Pero esto parece mucho más realista en el prospecto. ¿De qué va todo esto? Probablemente es una reproducción de uno de los viejos juegos. O algo de un juego completamente nuevo. En todos los juegos, el 4 de octubre sucede bastante de la misma manera. ¿Un nuevo juego? ¿Tú quieres decir un relato que no ha aparecido en ninguno de los fragmentos de lejos? No hay manera de que pasarían por el problema de encadenarnos si solo quisieran mostrarnos un juego que ya conocemos. Deberíamos probablemente asumir que es un nuevo juego. Eso quiere decir que debería haber un maestro de juego. ¿Quién es? ¡Evercastel! ¡Evercastel! Esa bruja. De ambos. Yo no puedo imaginarlo así. Claire debería haber desaparecido ya. No debería haber necesidad para dar un giro a un nuevo relato. El tablero de juego de Beato fue arrebatado por aquellas brujas malvadas hace un largo tiempo. Incluso Beato no es nada más que una pieza en sus juegos. Solo, ¿quién está detrás de esto? ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren mostrarnos? Básicamente esto es como un infierno en vida para todas esas almas, de tener que repetir el proceso una y otra vez, como una especie de purgatorio o algo así. De pasar de maneras incluso distintas todo el proceso de los juegos, así es como lo veo de alguna manera. Antes de que este relato comenzara, Claire definitivamente apareció sobre el escenario. ¡Yeah, I saw it! Ella es yo de un mundo de un destino diferente, y la contadora del relato que es el juego de Beatriz. Sin embargo, ella no confió todo hacia Will y tuvo todos sus acertijos resueltos. No debería haber necesidad para que ella hiciera nuevos acertijos. Hay algo más. En este caso, ¿Evercastel está usando este relato para probarme? Junto con Will, al menos he tocado las profundidades más profundas de este relato y comprendido el corazón del culpable. Así que, incluso si un relato completamente nuevo se presenta, debería ser capaz de ver a través de los acertijos. ¿Sabía que Evercastel debía estar buscando algo más o algo para hacer? Si es que... ¿Cuál es mi rol? ¿Es mi rol enseñar a Angie sobre la verdad de este relato? ¿Imaginas? ¿Lo sabes? ¿Conoces la verdad de este relato? Tengo varias teorías. Aún así, ninguna de aquellas pueden dar una respuesta conclusiva. La verdad siempre está oculta dentro de la caja de gato. No puedo decir nada de seguro. En este mundo, Angie está abstinente en este día, así que es solo natural que ella no sepa lo que sucedió. Sin embargo, al menos, sé quién es el culpable y lo que estaban intentando hacer. Sí. Creo que finalmente he comprendido mi rol en esto. ¿Qué quieres decir? Aparentemente, tú estás aquí como una observadora del teatro y estoy aquí para explicar las cosas. ¿Y qué se supone que debas estar explicando? Sé quién está detrás del crimen que está a punto de ocurrir. ¿Qué dijiste? ¡Oh, damn, Angie! ¡Espera, la verdad! ¿Nos van a mostrar ahora entonces todo eso? ¡Oh! Pensando sobre esto normalmente. La única explicación que veo es que alguien está intentando hacernos resolver el epitafio, apuntando con agarrar el oro para ellos mismos. Estoy de acuerdo.
Si ya lo hubiera resuelto, podría solo tomarlo. No hay necesidad de desafiarnos para resolver el acertijo. Es una broma de uno de los sirvientes. Están esperando recoger los trazos de la celebración si el oro es encontrado. No puedo imaginar que alguno de nuestros sirvientes haría tal cosa. O quizá uno de nosotros envió la carta pretendiendo ser un sirviente. ¡Ya empezamos con las sospechas! Si es así, tú eres la más sospechosa. ¿What? ¿Por qué está acusando a Rosa ahora? ¿Tú escolarizaste a Maria-chan sobre su parte y le hiciste leer la carta, no es así? ¡Guau! Yo no haría eso. Dale un respiro, Eva. No podemos saltar a conclusiones. Gracias, Hideyoshi. ¿No es esto un momento para que estemos todos juntos? Eso es verdad. El objetivo de esta extraña carta es probablemente romper nuestra unidad. Cuanto más dejamos que nos afecte, más las cosas irán por la manera en la que esta Beatriz quien la envió. ¡Bueno! Kirie-san tiene razón. ¿No sería mejor simplemente ignorar una carta como esa desde el inicio? Perdone, yo no estoy segura de eso. Eso es lo que he estado diciendo todo el tiempo. Escuchen a Natsuhi, coño. Esta clase de broma no es merecedora de considerar. Sí, eso es exactamente correcto. Y unas cuantas proclamaciones improbables por daños se hacen que te frustren, tú nunca serás capaz de vender nada. No, eso digo nada, y ahora de repente aparece alguien como ocurrió en el cuarto juego de en plan. Estaban hablando y de repente ¡pum! ¡Padre! ¿Mi esposo tiene razón? Esta es la broma de un niño y tomarla en serio es solo un desperdicio de tiempo. Si alguien realmente quisiera quitar el problema de la herencia, habría ido directamente en vez de usar algo tan redundante. Pues que es Beatriz. Tú lo tienes corto. Correcto ahí. Alguien probablemente quiere hacernos pensar que hay otra persona intentando hacer órdenes sobre la herencia, cuando la verdadera meta es solo recoger los restos. Me pregunto si pedirá por alguna suma de dinero a cambio por permanecer fuera del problema de la herencia. Si eso fuera el caso, habría sido escrito en la carta ya. Y la carta es solo un desafío, diciéndonos de resolver el epitafio o tener todo tomado de nosotros. El culpable está intentando hacernos resolver el acertijo del epitafio. Nada más, nada menos. Así que es simple. Si dejamos que esta carta nos asuste, perdemos. Sí, estoy de acuerdo. Después de ese gran misterioso espectáculo, como algo fuera de una novela de misterio, todos nos hemos dejado llevar. Muestra cuán tensos estamos todos. ¿Pero quién lo hizo? Tal cosa agraviante para hacer.
Me encanta. Me encanta cómo se ve Eva con el abanico ahí, todo elegante, está súper cool. Si no fue un sirviente, entonces uno de nosotros debió haberla escrito. No voy a nombrar nombres, por supuesto. ¡Para! Realmente no sé nada sobre esto. No, no hagas ese poema más tensa, Rosa. Relajaos. De cualquier modo, lo que esta carta dice tiene un poco de sentido. Todos nosotros necesitamos dinero. Y si es posible, lo necesitamos inmediatamente. Nadie aquí tiene alguna objeción de eso, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Quién objetaría hacia el amor o el dinero? ¡Ay, Rudolf! No sabemos cuándo la herencia de padre vendrá hacia nosotros. Sin embargo, el oro del epitafio es diferente. Si lo encontramos, podríamos solo dividirlo ahí. Aire. En un sentido, es incluso más cerca hacia nosotros ahora que la herencia lo está. Asumiendo que podamos resolver el epitafio. Todos aquí han hecho su propio intento hacia el acertijo, ¿sí? Irie preguntó al cuarto y todos sin palabras asintieron. Va a aconsejar que lo traten como la anterior vez. Todos tenemos a cuatro personas aquí que heredaron la sangre de aquel que hizo ese acertijo. Y aún así todos estamos fracándolo individualmente. Eso no suena muy efectivo, ¿no es así? ¿Pero juntos? Cierto. Todos hemos sido codiciosos e intentamos ir por ellos solos. Sin embargo, ya hemos llegado a una decisión sobre cómo dividiremos el oro si es encontrado. Y sobre reconocer a Aniki como el sucesor. A pesar de que demandaste bastante a cambio. ¡Aún recuerdo eso! Me pregunto si podemos resolver ese epitafio. Sí, pagamos nuestros esfuerzos y trabajamos juntos. Dos cabezas son mejor que una. Y aquí tenemos siete. Hoy llegamos a un acuerdo general sobre el problema de la herencia. ¿Por qué no tomar un intento en el epitafio por un poco de diversión aparte? Buena idea. Démosle un intento y llamémoslo un descanso. Ridículo. Hay un no. Tómalo con calma. No lo piensa en ello como un juego. Dejemos que Goda-san nos traiga algo frío para beber. Podemos todos tomar un descanso y todos jugar con acertijos como una, como un gran y feliz grupo de hermanos por una vez. Bueno, la noche es larga. Sería al menos más productivo que inquisiciones sin punto en lo que consta la salud de padre. Avisaré a Goda-san. Él puede traernos algo. Algo de té, bocadillos y... Oh, ¿podrías también pedirle un mapa de Taiwán? ¡Oh, Eva ya se ha dado cuenta! ¿Entonces lograrían resolver el epitafio todos juntos al final? ¿Lo lograrían? ¡Hostia puta! Dos figuras podían ser vistas en la arboleda del jardín de rosas.
era el encuentro secreto de Georgie y Shannon. Espera que esto se está empezando a poner picantito. Quiero que tomes este anillo. Estamos en ese punto, ¿ah? Juro amarte toda mi vida. No solo mientras seamos jóvenes. Juro amarte y mantenerte feliz hasta que nos volvamos viejos y vayamos a nuestras tumbas. ¡Qué lindo, Georgie! ¿No hay ninguna mentira en tus palabras? No, ninguna. Estoy confiado en mi resolución de amarte y construir un hogar feliz junto contigo. Oh, Dan Boy. ¿Y cómo sería este hogar feliz? Bueno, será lleno de felicidad. Tendremos una casa con un coche y un jardín. Y un perro. El jardín será un jardín de vegetales. Ha dicho niños, la palabra que me preocupaba. Los niños correrán alrededor y sonreiremos hacia ellos desde el balcón. Eso es como será nuestro típico domingo, como se verá nuestro típico futuro domingo. Eso sería maravilloso. Oh, damn boy. I have a bad feeling about that. Tengo un mal presentimiento sobre eso. ¿Qué? ¿Aquellos dos son una pareja? Ahora se enteró Butler. ¿Por qué eres tan malditamente ruidoso? Pues Butler. ¡Maria despertará! Cierto. Así que eso es como es, ¿ah? Ahora que lo mencionas, parecían tener un humor bastante bueno sucediendo ahí. Es verdad, todos estamos en la edad donde tú te enamoras. Hemos cambiado mucho en los últimos 6 años. Georgie-nisan solía ser un poco desconfiado, pero él no lo es más. Eso es lo que pensé. Georgie Aniki obtuvo uno de aquellos aires de dignidad alrededor de él. Pero aún así, Shannon-chan y Georgie Aniki, eso es un poco inesperado. Jugaron juntos lo suficientemente a menudo hace 6 años, pero no pensaba que serían tan cercanos. Padre, es que... Bueno, 6 años es un largo tiempo. Esos últimos 6 años han sido enormes para todos nosotros. Honestamente, tanto sucedió hacia mí con los pasados 6 años que olvidé bastante sobre Rokkenjima. ¡No me di cuenta! Sí, y casi totalmente me olvidé de ti también. Ahora eso realmente duele. Imagínate ciertas cosas cuánto dolería, Butler. Es que ahora lo pienso, lo veo ahí diciendo eso y estoy como... ¡Te voy a matar! Hablando juntos de esta manera, se sentía como que habíamos sido transportados 6 años en el pasado. Aquellos 6 años fueron tan largos que olvidé casi todo. Y aún así está regresando hacia mí poco a poco. Shannon-chan, hace 6 años tú eras parte de nuestro grupo y jugábamos juntos mucho, ¿no es así? En aquel entonces pensaba que me podría haber gustado Shannon-chan. Eso fue la edad cuando todos estábamos bastante preocupados en el amor con el amor. Recordé recuerdos amargos de bromas envolviendo palabras melodramáticas. Eso me trae de regreso.
Creo que recuerdo decir toda clase de cosas que serían demasiado vergonzosas para decir ahora. Solo recordarlo hace que mi rostro se ponga rojo. ¡Goddammit, Butler! Shannon podría ser una cabeza hueca, pero su memoria es increíble. Supongo que solo tendré que preguntarle sobre tu oscura y vergonzosa historia. ¡Déjalo! Eso fue hace 6 años, así que dame un respiro. Ya veo. Así que Shannon-chan va a salir con George y Aniki. ¿En qué estoy pensando? ¿Podría esto ser celos? Realmente no pensé sobre ello hasta ahora, pero esa cosa que Shannon-chan y yo teníamos en aquel entonces era probablemente mi primer amor. Bueno, no es como que tenga algún derecho de estar celoso, después de olvidar toda la cosa hasta que nos conocimos de nuevo. La verdad es que no tienes derecho. Para nada, pero no. Enormemente, no. Todos saben que el viejo hogar de papá era Taishu en Taiwán. Padre sigue masticando nueces areca de vez en cuando en memoria de Taiwán. Aparentemente él se ancló hacia eso en vez del tabaco cuando él era joven. Pero debería haber habido incontables ríos ahí con ayus nadando en ellos. Hay una infinidad de número de estrechos que son famosos lugares de pesca de ayus. Podrías probablemente haber encontrado ayus viviendo en cada cuerpo de agua clara. Estamos completamente atascados. Venga, que van bien. ¿Podría ser alguna enredadez cercana que padre solía jugar en como un niño? Él dijo ayus, pero quizá estamos buscando por algo como una carpa. Poco a poco. O podría ser alguna clase de metáfora. El río no es necesariamente un río con agua fluyendo a través de ello. ¿Kiryu va bien? ¿Qué quieres decir por eso? Bueno, ahora. ¿Quién sabe? Kiryu tiene un punto ahí. No es demasiado pronto para estar seguros de que Taiwán es este viejo hogar o que este río de ayus es un río con agua fluyendo hacia ello. Y miramos hacia ello de esa manera y seguimos atascados de nuevo. Cuanto más piensas sobre este puzzle, más duro parece. Eso es. Esto es solo un tonto puzzle. Kirie-san tiene razón. Necesitamos ser flexibles en nuestro pensamiento. Si estamos buscando por un río cerca de Taishu, eso tendría que ser el río Tansui. ¡Bien! ¿Estás incluso escuchando? Acabamos de decir que no podría ser la clase de río con agua fluyendo por ello. ¿Hay alguna prueba de que ese río sea un río de ayus? Tienes razón. Lo siento, Rosa. Bueno, probablemente tenía ayus en ello. Quiero decir, es literalmente llamado río de agua fresca. Tiene sentido que peces de agua fresca como los ayus estarían nadando en ello. Los ayus son peces de agua fresca. Así que un río de ayus sería un río de agua fresca. ¿Es eso como llegamos al río Tansui?
Todo un juego de palabras. Lo van entendiendo. Cuidado, van sacando poco a poco de ello. Me gusta esto porque me recuerda, por ejemplo, en Navidades que técnicamente me regalaron una wea de juego a lo Escape Room, a lo estilo horror, así con que pudimos jugar Amor, Andy, yo, Kiros y este. Fue muy cool porque fue como poner nuestras cuatro cabezas a pensar en los acertijos y las maneras para poder continuar en adelante hasta el final del juego. It was pretty good, la verdad. Ahora eso es una teoría interesante. Avancemos en nuestro razonamiento un poco más. A la vez que viajas por el río, verás una villa. ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la boca del río Tansui? Están llegando, ¿eh? Dice Tansui aquí. Fui viendo en Tansui. Era una ciudad de puerto calmada y gentil. Hermosas puestas de sol. ¿En esa villa encontraste la orilla de la que los dos hablan? No realmente. ¿No suena ninguna campana? Supongo que la amada tierra natal no se refiere a Taiwán. Podría ser Odawara después de todo. Si no podemos descontar ninguna posibilidad, entonces no llegaremos a ninguna parte. No podemos pasar ni siquiera la primera línea del epitafio. ¡Pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Silencio! ¡Me estás distrayendo! ¡Tiene que ser Taiwán! Padre, no describiría ningún otro lugar como querido. Eso es una cosa de la que podemos estar de acuerdo. Hacia este mismísimo día, Taiwán es el hogar del corazón de padre. Probablemente es mejor si no pasamos demasiado tiempo en la primera línea. Voy a echar una ojeada hacia las demás líneas. Solo un rápido repaso, empezando por el primer crepúsculo. Yo también. Dejaré el río de Ayus hacia ti, Aniki. Y puedo ir hacia la segunda mitad. En el primer crepúsculo sacrifica a los seis elegidos por la llave. ¿Qué misterioso? Bueno, parecen enfrascados en eso y poco a poco están cerca. Cuidado, lo jodido es que poco a poco ya se van acercando. ¡Lo tengo! ¡Oh, oh, 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 oh! Eva de repente murmuró. Todos los demás dieron la vuelta para mirarla. No hay que olvidar de que Eva fue la primerísima de la familia Ushiromiya, de hecho, de entre todos los episodios, que resolvió el epitafio. De alguna manera, no estoy sorprendida. Eva pasó a través de las páginas sobre Taiwán con increíble fuerza. Entonces encontró la página que ella estaba buscando y golpeó el libro abierto tan duro que casi se destrozó. ¡Wow! Todo este tiempo había estado mirando hacia las páginas con lugares diferentes, con nombres de lugares. Tan lejos como la masa de información iba, aquellos que había visto eran las páginas más útiles para empezar. Sin embargo, la página que Eva abrió era la mismísima y estaba limitado hacia su información. ¡Oh! Era un mapa de vías de tren. ¡Ojo! ¡Está yendo bien! A la vez que viajas por ello, tú verás una villa. ¡Una villa! ¡Ahí está la villa! ¿De qué estás hablando, Eva? ¡Explícate! ¡Silencio! Hay una costa también, y la boca de la que hablan. Está llegando, ya ha llegado a ello. No estoy segura de lo que quiere decir por los dos, pero definitivamente hay una villa, y una costa, y una boca. Esto es definitivamente la villa donde la llave hacia el oro duerme. Cálmate. Explícalo para que podamos comprenderlo también.
¿La línea Tansui? ¡Naruhodo! Ya veo. Ayu no kawa toyu no wa Tansui sen toyu na no tetsudou no koto da to. Así que el río de Ayu será de hecho una vía de raíles llamada la línea Tansui. Ayu wa oyoide inai to omaimasu. Bueno, dudo que haya algún Ayu nadando ahí. ¡Pobre Natsui! ¡Mira! Tansui sen o kudari hōkō ni susunde iku to Si seguimos la línea Tansui, hay una estación que solía ser llamada como Kirigan. Mira hacia los caracteres que están escritos con ellos. Hay una villa, una boca y una costa. Ella tiene razón. Hay una villa, boca y costa. A la vez que tú viajas por ello, verás una villa. Cierto, esa es la única estación sobre la línea Tansui que tiene el carácter de villa en su nombre. Ya veo, es como un código apuntando hacia el nombre de esta estación. ¡Tiene que ser eso! ¡No hay duda! Solo necesitamos mirar un poco más. Entonces definitivamente averiguaremos qué lo quieren decir con los dos que hablan. ¡Mira! ¡Esto es! Eva ya lo está dando, ¿eh? La ciudad cerca de la estación también es llamada Kirigan, pero con una boca en el segundo carácter. Eso hace un total de dos bocas en Kirigan. Es eso, los dos que hablan. ¡Increíble, Nesan! ¡Esto tiene que ser! ¿Esto quiere decir que la llave está oculta en alguna parte en esta ciudad de Kirigan? Me pregunto. Todo el acertijo de lejos ha sido un juego de palabras. Si es así, no es posible que la llave durmiendo también es un juego de palabras. ¡Bien, bien, bien! ¡Joder, lo están logrando! Estoy de acuerdo. En el primer crepúsculo, la llave selecciona 6 sacrificios, ¿verdad? Así que es duro imaginar que de hecho es algo con forma de llave. Esto se está poniendo malditamente interesante. ¡Fire! Sacrifican los 6 elegidos por la llave. Pensemos en una llave que de alguna manera esté relacionada a esto. Y rompamos este nombre Kirigan. Estoy absolutamente segura de que esto es un juego de palabras. Tiene que serlo. ¡Pensad, chicos! ¡Dios, están llegando a ello! ¡Increíble! ¡Están resolviendo! ¡Lo están resolviendo esta vez todos! Odean, esto tiene que sucumbir a algo. Esto tiene que hacerlo. It has to happen, actually. Odean, boy. ¿Y qué están haciendo los otros? Es divertido, ¿no es así? Si estuviera solo esta clase de lluvia, me decaería, pero se siente bien y genial cuando estás a mi lado. Es momento para que regresemos. Estoy manteniendo a Kanon-kun esperando. Tienes razón. Y probablemente he mantenido a Jessica-chan y a Butler-kun esperando. Trae de regreso buenos recuerdos. ¿Recuerdas cuando los 4 de nosotros solíamos jugar juntos? Fue muy divertido en aquel entonces también. Para mí es mucho más divertido ahora. Obvio, porque ya no está coladita por Butler, ¿verdad? Porque puedo tenerte para mí solo. ¡Efectivamente! ¡George-sama! Efectivamente, este Georgie
rieron hacia la línea melodramática de Georgie. Sin embargo, la risa de Georgie parecía ligeramente forzada. Es que está siendo honesto. Oh, lo siento. Bueno, supongo que sigo teniendo un poco de complejo sobre Butler-kun. Oh. ¿Complejo? Oh, damn. Como el tío Rudolf, él está lleno de vida, es interesante y solo está lleno de energía. Él es una persona mucho más encantadora que yo. Puedo decir cuánto él me sobrepasa brillando cuando estamos juntos. Eso no es cierto. Eres un hombre con éxito y encantador. Tú no eres inferior a Butler-sama en ninguna manera. ¿En serio? Sí. ¿En serio? La verdad es... Cuando escuché que Butler-kun estaría regresando este año, me sentí infeliz sobre ello al principio. ¿Por qué? Oh, lo va a decir. Lo va a decir. Hace 6 años, Butler-kun era con el que eras realmente cercano. Quería acercarme más a ti, pero solo no podía arreglármelas para meterme entre vosotros dos. Vosotros dos parecíais hechos el uno para el otro, y todo lo que podía hacer era observar desde la distancia. ¡Y realmente están hechos el uno para el otro! ¿Eso es como lo recuerdas? Realmente no creo que estuviéramos hechos el uno para el otro. Era solo Butler-sama jugando conmigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Razón! Vosotros dos seréis la pareja perfecta. No le vayas diciendo eso, güey. No hay duda sobre ello. Estaba seguro de que vosotros dos estabais saliendo. Eso nunca sucedió. Estás pensando demasiado. Pero tú, Shannon, tú... Realmente soy patético. Tenía miedo de que te daría este anillo hoy y lo rechazarías. ¿Por qué es eso? ¿Por qué debería rechazar tu anillo, Georgie-san? Porque Butler-kun regresó. Tenía miedo de que, en lo profundo, podría seguir gustándote Butler-kun. Y que, ahora que él estaba aquí, tú no tendrías ninguna utilidad para mí. Georgie-san. Por favor, mira esto. ¿Ves este brillo plateado en mi dedo del anillo? ¿Qué piensas de ello? Tienes razón. Lo siento. ¿Qué es lo que me ha mantenido tan agitado, me pregunto? 6年ぶりの再会でさらにかっこよくなった彼に Probablemente me estoy sintiendo celoso del hecho de que él es más genial que alguna vez 6 años más tarde. ¡Qué patético! ¡Ah, Georgie, tú también eres genial a su manera! No, está bien. Aquellos sentimientos son una señal de que tu amor por mí es tan fuerte que tú no quieres darme hacia nadie. Si tú estás preocupado por mis sentimientos cambiándose hacia Butler-sama, por favor, ámame tan fuertemente que el pensamiento nunca entre a mi mente. Nunca mejor dicho, la verdad, tiene buen punto. Ámame tanto que no tenga tiempo de pensar en ningún otro hombre.
Estoy asustada también. Estoy segura de que conocerás a muchas mujeres en el futuro que tienen mucho más, muchas más cualidades atractivas que yo. O podría no encontrarme con tus expectativas y podrías cansarte de mí. Me asusta pensar que podría no ser capaz de mantenerte para mí misma por el resto de nuestras vidas. No hay necesidad de que estés asustada de eso. Juro que mantendré mi amor por ti mientras viva. Y juré lo mismo. Pero tú paraste de tomar mi palabra, por ello cuando Batra-sama regresó. A la vez que Shannon rió, Georgie finalmente se dio de cuenta de que su propia falta de confianza la había herido. He ganado el corazón de un hombre maravilloso llamado Ushiromiya Georgie-san. Y él ha jurado amarme toda su vida y darme un anillo como una señal de este juramento. Con este anillo aquí en mi dedo, voy a ser honesta contigo. Seguro. Sí, como tú dijiste. Me gustaba Butler-sama hace 6 años. Creo que probablemente me gustaba más que tú. Sin embargo, eso fue hace 6 años. Ahora las cosas son diferentes. ¡Sura! En estos pasados 6 años he arreglado mis sentimientos por Butler-sama y los he puesto en el pasado junto con los recuerdos. Ahora existo solo para amarte. No, no existes solo para amar a una persona. No, tú tienes tu propio derecho a existir, dulceidad. Shannon habló claramente y fuertemente. Georgie dio una sola risa insegura. Era probablemente la misma clase que Georgie hace 6 años había hecho. Entonces él enderezó su espalda y abrazó a Shannon sin decir una palabra. En ese momento, él se separó de la persona que había sido hace 6 años. What is this supposed to mean? What is this supposed to mean? Wait. What? Oh, creo que ya han resuelto el epitafio. De hecho, los demás, I think they did, pero, señores, what just happened? What the fuck just happened? Tengo un terrible presentimiento solamente de esa conversación.